estamos en el último día de actividades de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2016 en su quinta edición. Vamos con lo que ocurrió en esta jornada. Cuento de Todos de Armando Fuentes Aguirre, mejor conocido como Catón, fue presentado en este último día. En este Catón señala que en la vida hay tiempos de todo, de reír y llorar, días de felicidad y de pena. Y esta nueva obra, distinta a todas las que ha escrito antes, será para quien la lea un regalo de buen humor y buen amor. Otra de las favoritas de la Filey es la escritora Mónica Lavín, quien en esta ocasión vino a platicarnos sobre su libro Atrapadas en la Escuela. En este texto, las mejores escritoras de México ofrecen su propia versión de los años escolares, una antología que reúne calidad, sensibilidad y buen humor. Un día más, los booktubers México se presentaron en la mesa dando vida a la literatura. En esta ocasión participaron Fa Orozco, Andrés Mendoza, Claudia Ramírez, Adriana Romero Sea y Galaxia Poussel. Entre los eventos finales estuvo la charla con Ana García Bergua, narradora mexicana, fue galardonada en el año 2013 con el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz por su novela La Bomba de San José, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. También se llevó a cabo el homenaje a la trayectoria literaria de Alberto Ruiz Sánchez, editor y escritor mexicano, autor de más de 20 libros de ensayo, poesía, cuento y novela. Otro reconocimiento fue el homenaje póstumo a Ikram Antaki. Sus lectores destacan la amenidad de sus textos y conferencias, la profundidad de sus investigaciones y la originalidad de su carácter. Se llevó a cabo la clausura, donde concluyeron 9 días de actividades literarias en las que autores, conferencistas, académicos se reunieron para dar a conocer las últimas producciones de sus carreras. Les invitamos a no perderse la edición 2017, ya que vendrán más sorpresas literarias, culturales y académicas. Esto fue todo en esta quinta edición de la Filey 2016. Fue un placer informarles sobre los eventos más importantes y no me queda más que invitarles a que hagamos de la lectura un hábito. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Luz sin verdad. Hasta la próxima.